Estamos en un nuevo capítulo de Rincón Biológico que se transmite aquí en Radio TXS todos los miércoles a las 2 de la tarde, horario Chile, o también el mismo miércoles la repetición la pueden ver aquí mismo en TXS a las 8 de la tarde, horario de Chile, o en mi canal los días viernes. El día de hoy, si soy honesto, me siento algo enfermo, así que el capítulo de hoy va a ser especial por eso. No porque lo voy a hacer enfermo y porque tenga algo de fiebre, sino que vamos a hablar de virus. Ya quiero aprovechar la instancia de que me siento mal para hablar de estas entidades biológicas que están entre la línea de lo que podemos considerar vivo y lo no vivo. Así que, antes de continuar, los dejo con una canción, Elena, de My Chemical Romance. Y estamos de vuelta aquí en Rincón Biológico, en Radio TXS, y como les había comentado, vamos a hablar de los virus. Pero para poder entender un virus, porque esta es una pregunta que llega con mucha frecuencia a mi canal se llama Wikiseba, acerca si los virus se pueden considerar seres vivos o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Los podríamos considerar vida o no los podríamos considerar vida? Para eso hay que primero tratar de definir lo que es vida. Y que les digo al tiro que es sumamente difícil definir lo que es un ser vivo, porque no tenemos una definición como tal. Sí, suena raro y uno podría decir, los biólogos que estudian la vida deberían saber lo que es la vida. Y realmente no sabemos lo que es la vida. A mí me gusta ver a un ser vivo como la expresión física y química más compleja que hay en la naturaleza, pero también una de las más cotidianas para nosotros. Los seres vivos los vemos por todos lados, nosotros estamos vivos. Y aún así estamos tratando de entender cómo funcionan, cómo funcionamos nosotros mismos. Es incluso a veces más complejo que entender el universo mismo. ¿Cómo es que el universo creó a los seres vivos tan complejos y no podemos definirlos como tal? Empieza entonces una carrera en la historia de la biología y de la ciencia en general por tratar de entender lo que es la vida. Y nunca se llega a un consenso como tal. Entonces lo que se hizo es definir vida como aquello que entra dentro de ciertas características. Entonces, un ser vivo básicamente sería un ser que tiene la capacidad de hacer metabolismo. ¿Qué es lo que es el metabolismo? En palabras muy sencillas, es como traer moléculas grandes y convertirlas en moléculas pequeñas, y traer moléculas pequeñas y llevarlas a moléculas grandes. ¿Qué hacemos con estas transformaciones de moléculas? Básicamente armamos procesos dentro de un cuerpo, ya sea un cuerpo celular, una célula, o un organismo multicelular. Entonces, por ejemplo, metabolismo, cuando ustedes comen, cuando ustedes respiran, cuando ustedes crecen. Todo eso es metabolismo. Los seres vivos tienen irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es básicamente la capacidad de responder a estímulos. Por ejemplo, si yo agarro un cuchillo, un ejemplo bastante agresivo, y les entierro el cuchillo en la mano, ustedes van a tener una reacción a eso. Si yo dejo una planta sin agua, se va a marchitar, va a tener una reacción a eso. Si yo le pongo luz a una bacteria que es fotosensible, va a arrancar de la luz. O sea, los seres vivos tendemos a reaccionar a estímulos, irritabilidad. Y después tenemos la capacidad de homeostasis. La homeostasis la podemos ver como la capacidad de un ser vivo de estar en un medio de equilibrio. Por ejemplo, mi homeostasis es estar en aire, pero si yo estoy mucho tiempo en el agua, se me arrugan los deditos porque no es mi medio. Y si me tiran a un volcán con lava hirviendo, claramente mi cuerpo no lo soporta y me muero quemado. Entonces tampoco mi homeostasis está en un volcán. Todos los seres vivos tienen homeostasis, una forma de estar en equilibrio con el medio. Después tenemos la capacidad de adaptación. Por ejemplo, si ustedes están en una sala muy tranquilos, si yo subo la temperatura a 40 grados, van a sentir calor. Pero después de un tiempo se pueden acostumbrar a ese calor y va a ser su temperatura normal. Eso sería la capacidad de adaptación. Y otro que suena muy similar, pero que no son lo mismo, que es evolución. Los seres vivos evolucionan, pero como especie, no como individuo. Cada generación va teniendo mutaciones genéticas que va creando nuevas especies, ya sea de plantas, animales, bacterias, hongos, etc. Entonces los seres vivos también evolucionan. Los seres vivos se reproducen. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la capacidad de, por nuestro propio medio, tener crías, generar y heredar el ADN hacia la descendencia. Eso es la capacidad de reproducción. ¿Cuál se me está quedando en el tintero? Hay algunas que se llaman como características relativas de la vida, porque están en discusión. Por ejemplo, el tema de crecer. Muchos dicen que solamente los seres vivos crecen, pero también está el tema de que los cristales, las sales, se les van
van uniendo más cristales y más sales, van aumentando su tamaño, entonces también crecen, y está esa discusión de que eso no es crecer y lo de la vida sí. Así que no entremos en crecer como una característica porque es algo muy debatible. Y el tema de moverse, porque si bien los seres vivos se mueven, las plantas también, solamente con una velocidad distinta, el planeta como tal se mueve, el universo se mueve, los átomos se mueven, entonces moverse tampoco es una característica de los seres vivos, pese a que todos los seres vivos también la compartan. Estoy seguro que se me están olvidando alguna. Ah, obvio, la más importante de todas, los seres vivos están formados por células. Eso quiere decir de que la unidad básica estructural, o sea, nuestra estructura como tal, y nuestras funciones se llevan a cabo en una unidad que se llama célula, que también se lo considera un ser vivo, ya porque hay seres vivos que son de una sola célula. Y todos los seres vivos mueren. Eso también es otra característica. Si bien tenemos algunos casos como la medusa inmortal, que le llaman, esta medusa tarde o temprano va a ser devorada por una tortuga y ahí le quedó su inmortalidad. Entonces los seres vivos en algún momento dejan de cumplir su función biológica. ¿Y los virus? Bueno, los virus tienen algunas características de la vida, pero no todas. Y eso es lo que genera ciertos problemas. Si bien la vida no la podemos definir como tal, hay algunos que se han aventurado en tratar de definirlo y se han aproximado a definiciones bastante exactas. Por ejemplo, Humberto Maturana y Varela definen la vida como aquella que es autopoyética. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad de mantenerse y perpetuarse a sí mismo. Por ejemplo, si yo dejo una silla, como esta que, en la que estoy sentado, dejo una silla abandonada a la intemperie, la silla no puede buscar una manera de sobrevivir, simplemente va a destruirse. Sin embargo, si yo pongo un ser vivo, por ejemplo, el mismo árbol con el que se fabrica la silla, lo pongo a la intemperie, este árbol va a encontrar la manera de tratar de sobrevivir. Y si ve que está como muy pillado, va a tirar sus esporas, su polen o el método reproductivo que tenga al ambiente para tratar de alejarse de ese ambiente a través de la siguiente generación. Entonces, esa sería otra forma, que es otra manera, digamos, de definir la vida. ¿Los virus se reproducen? Le llaman reproducción viral, pero hay algunos problemas ahí. Por ejemplo, los automóviles, si yo le pregunto a alguien, ¿los automóviles se reproducen? Todos me dirían, no, ¿cómo se te ocurre que un automóvil se va a estar reproduciendo? Eso no tiene lógica. Sin embargo, la fábrica de automóviles es como la célula. Y los automóviles que van saliendo de la fábrica son como los virus. Los virus dependen de un ser vivo para generar descendencia. Heredan su ADN, sí, pero a través de que un ser vivo fabrique el ADN por ellos. Es muy raro. Otra cosa es que los seres vivos no tienen como unidad básica la célula. Son más chicos que una célula. Son básicamente un conjunto de moléculas, de macromoléculas, lo que se le llama un complejo supramolecular. Tenemos que un virus está formado por proteínas, por azúcares y por un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN. No tiene lípidos, que es como lo... bueno, algunos sí, pero no tiene, digamos, una membrana lipídica como es en el caso de la célula. No hay una membrana celular, por ende el virus no es una célula, es algo más chico que una célula. Y tampoco metaboliza, evoluciona, sí, evoluciona porque su ADN muta de generación en generación. Así que sí, los virus sí evolucionan, hay una característica que tienen a favor. Pero no hay una irritabilidad, homeostasis sí hay, sí, pero no hay una irritabilidad como tal, un virus no reacciona a estímulos, etc. Entonces los virus tienen algunas características vivas y algunas no. Lo que hace cuestionar, entonces, ¿los virus están o no están vivos? Y es el debate básicamente del siglo de los biólogos de definir si un virus está vivo o no está vivo. Como no sabemos bien lo que es la vida, tampoco podemos asegurar si es una o la otra, o si podríamos o no podríamos considerar a un virus como vida. Hay algunas excepciones a la regla, no me acuerdo el nombre de los géneros específicos de bacterias en este momento, pero son bacterias que no se pueden reproducir si no es por medio de infección. O sea, también hay seres vivos, porque las bacterias sí están vivas. También hay seres vivos, como ciertas bacterias, que actúan como virus, básicamente. Una vez me preguntaron cómo sería un virus extraterrestre. Si no encontramos primero vida extraterrestre, no podríamos encontrar un virus extraterrestre. ¿Por qué? Porque los virus dependen 100% de un ser vivo para reproducirse. Reproducirse entre comillas, porque habría que definir bien si eso lo podríamos considerar o no una reproducción. Ahora, sumamente importante, denme un segundo. Sumamente importante el tema relacionado a los virus es si no son básicamente seres vivos y están como en un límite de la vida, ¿de dónde vienen?
¿Por qué existen? ¿Y qué hacen? Bueno, los virus todos infectan, pero no todos matan. Ojo, hay muchos virus que entran a un organismo y salen del organismo sin hacerle daño. Sin embargo, algunos son, pero muy destructivos, como es el caso de los bacteriófagos, que son virus exclusivos de bacterias. No es que un bacteriófago ataque la bacteria que se le ocurra, sino que hay un bacteriófago asociado a una especie de bacteria. Y se han propuesto como reemplazo para los antibióticos. ¿Por qué? Porque el abuso de antibióticos hace que las bacterias se vuelvan resistentes a ellos. Y tenemos lo que se le llaman las superbacterias. Entonces tú te enfermas y tienes estas bacterias resistentes a antibióticos y tomas antibióticos y no las puedes destruir, entonces las bacterias te pueden terminar matando. Y lo otro es que cuando tú tomas un antibiótico es como una bomba atómica. Lanzas la bomba atómica en el cuerpo y ¡pum! Destruye todas las bacterias que estén en el lugar, incluyendo las que te hacen bien a tu propio cuerpo. Sin embargo, un bacteriófago es un virus que ataca una bacteria específica. Entonces es como un misil teledirigido. Y por eso el bacteriófago tiene tanto posibilidad de ser un reemplazo para lo que es en este caso se me fue la onda, un reemplazo para lo que serían los antibióticos. Y bueno, alguien podría decir, pero si las bacterias pueden evolucionar para hacerse resistentes a los antibióticos, ¿por qué estas bacterias no pueden evolucionar para hacerse resistentes a los bacteriófagos? Porque los bacteriófagos también evolucionan. Entonces, si la bacteria se vuelve poderosa, el bacteriófago también lo hace. Entonces, hay una carrera armamentista que tiene incluso más años que nosotros en la Tierra y que es difícil de superar, digámoslo así. Así que los bacteriófagos pueden ser una de las soluciones para esto. Es tan raro el tema de los virus en general que digamos que es lo único que el día de hoy podemos crear en el laboratorio de manera artificial. Podemos crear ADN artificial viral, inyectarlo dentro de una bacteria cualquiera y la bacteria va a fabricar virus sin haber tenido el virus original. Y es por eso, porque los virus al depender tanto de un ser vivo, en este caso de una bacteria, da lo mismo si el ADN venía de un virus originalmente o es un ADN artificial simulando el ADN de un virus. La bacteria va a replicar igual al virus. Ya los virus a veces tienen estas cabecitas que le llamamos cápside, que tienen forma de icosaedro. Y en el caso de los bacteriófagos, que tienen esta forma tan particular que parecen como mini sonda, mini módulo lunar, así como parece como algo del espacio, parece como mini robot. Yo cuando niño los veía decía, como mini robots. Y efectivamente se ven así a un microscopio de fuerza atómica o a un microscopio de barrido. Respecto a, en general, al tema de los virus, está el tema de dónde vienen, aparte de para qué sirven. Ya estamos claros que los virus tienen una asociación con los seres vivos, dependen de ellos. En su mayoría hacen control de población, donde matan seres vivos hacen control de población. Y se han propuesto muchos orígenes de dónde vienen. Uno, por ejemplo, es que es un cromosoma fallido, como que un cromosoma se rompió, agarró un poco de otras moléculas y quedó funcionando como medio vivo y ¡pum!, nacen los virus. Otra hipótesis, por ejemplo, está el tema de que los bacteriófagos tal vez fueron los virus tal vez fueron los antepasados de los seres vivos, o sea que dieron origen a la vida. El problema de eso es que si los virus dependen de un ser vivo para multiplicarse, ¿de dónde entonces se podía multiplicar el primer virus que formó la vida? Así que esa está muy descartada, esa hipótesis. Algunos dicen también que es vida paralela a la vida terrestre, o sea, evolucionaron en paralelo y se empezaron a hacer conexiones, que en este caso serían las infecciones. No lo sabemos. Entonces, el tema de los virus es un tema que raya entre la línea de lo que consideramos vivo y la línea de lo que consideramos no vivo. Es como medio vivo, ya podríamos decirlo así. El consenso actual es no considerarlos vida porque no cumplen todas las características. Y alguien puede decir, claro, pero eso es una definición muy humana y debería considerarse ser vivo. Pero de la misma manera, como no tenemos claro lo que es un ser vivo, no podemos considerarlo no vida y no podemos considerarlo vida. Nos tenemos que basar en el conocimiento actual que tenemos, y el conocimiento actual que tenemos es que los seres vivos que conocemos comparten características en común, que el virus no las comparte todas. Entonces, en estricto rigor, con nuestro conocimiento actual, el virus no está vivo. ¿Podría considerarse en un futuro un ser vivo a medida que el conocimiento avance? Pues sí, pero todavía no se puede hacer eso porque sería especular demasiado. ¿Y qué pasa cuando encontremos vida extraterrestre? ¿Y qué pasa si esta vida extraterrestre es muy diferente a nosotros?
si fuera muy diferente a nosotros, entonces tendríamos que reestructurar todo el concepto de vida y tal vez ahí se ingresen los virus. O tal vez peor aún, algunas cosas que considerábamos vivas dejan de considerarse vivas, no lo sabemos. Es una de las ciencias más jóvenes en la biología, así que lo que se puede esperar del futuro que vamos aprendiendo a través de lo que es la vida es muy amplio. Así que especular como son virus extraterrestres todavía no se puede. Ni siquiera podemos todavía definir si están o no están vivos. Los virus, sin duda, son algo que cuando escuchamos asociamos a enfermedades. Pero hay virus de todos. Hay virus de plantas, virus de hongos, como les mencionaba recién, de bacterias, bacteriófagos. Y uno en especial que son virus de arqueas. ¿Qué es lo que es una arquea? Es un organismo unicelular parecido, bueno, no tan parecido a las bacterias, en realidad tiene también características parecidas a nosotros, pero que se caracteriza por vivir en ambientes extremos. Algunos viven en ácidos, entonces son acidófilos, algunos viven en ambientes salinos, entonces son halófilos, etc. Son organismos que viven tanto a temperaturas muy bajas como menos 0 grados, menos 10 grados bajo cero, o temperaturas muy altas, sobre 100 grados, 120 grados. Y ahí viven estas arqueas, que antiguamente se creía que eran antepasados de las bacterias y le habían llamado las arqueobacterias. Hoy en día se sabe que no son antepasados de las bacterias, sino que incluso podrían ser mucho más futuristas que el nacimiento de las bacterias en la Tierra. Así que el nombre actual es simplemente arqueas. Y lo interesante de esto es que descubrieron virus que son capaces de infectar arqueas. O sea, un virus que va e infecta una bacteria que puede vivir en ácido. O sea, este virus también tiene la capacidad de resistir al ácido. Una bacteria, perdón, una arquea. O una arquea que vive en un ambiente extremadamente caliente, sobre 100 grados Celsius, y hay un virus que es capaz de soportar esos 100 grados para infectar a esta arquea. O sea, literalmente todo lo que esté vivo ya tiene un virus asociado que lo infecta. Es interesante. Y hablando de eso, este es un caso muy particular que es el viriófago. Viriófago es el nombre vulgar que se le puso a un virus que infecta a otro virus. Y uno diría, pero ¿cómo eso puede ser posible? Y sí lo es. Lo que pasa es que si bien un virus necesita de un ser vivo para poder reproducirse, en este caso el virus que infecta al otro, el otro infecta a un ser vivo y hacen una cadena de reproducción, por decirlo de alguna manera. Este virus es muy pequeño e infecta el virus más grande que existe, que es un macrovirus. Y este macrovirus infecta una de las células más grandes que existe, que se llaman las amebas. Entonces, la ameba está ahí toda tranquila, andando en el agua, llega este macrovirus, infecta a la ameba, y viene este viriófago e infecta a este virus. Y se hace una cadena ahí de reproducción viral. Muy raro, la verdad. Así que no solamente tenemos virus que infectan seres vivos, sino que tenemos un caso muy particular que es un virus que infecta a un virus, que a su vez infecta a un ser vivo, ya, el famoso viriófago. Yo hace muchos años atrás hice una serie en el canal que se llamaba Entidades No Vivas, donde hablaba sobre distintos tipos de seres dentro de estos, los virus, que están como en la línea de lo que podríamos considerar vida y lo que no es vida. El tema es que ese video tiene muchos errores. Nunca lo he quitado del canal porque es parte de la historia del canal y parte también de cómo yo fui mejorando mi pensamiento científico, la manera de buscar información y evitando los errores, que todavía los cometo obviamente. Y fue una serie buena que me gustaría retomar, así que podríamos tomar este capítulo aquí en TXS como retomando lo que alguna vez fue la serie de Entidades No Vivas en Wikiseba. Y dentro de esa serie no solamente hablé de virus, sino que hablé de algunas otras entidades como lo son los nanobios, las nanobacterias, los priones, la mitocondria, los plastos como el cloroplasto, etc. Y quiero dejar un poco la segunda parte de aquí del episodio del día de hoy en Rincón Biológico, que si mal no me equivoco este es el episodio número 7 ya de Rincón Biológico, wow, 7 episodios ya, dejarlo para hablar un poco de otras entidades no vivas que no son virus. Pero antes, como siempre, los quiero dejar con una canción. Espérenme que yo las anoto aquí. Son canciones que yo escucho. Espero que algunas no sean demasiado pesadas. Con System of a Down, Chop Suey. Estamos de vuelta aquí en Rincón Biológico, aquí en Radio TXS, que se transmite todos los miércoles a las 2 de la tarde, repetición los mismos miércoles a las 8 de la tarde,
y re-repetición por mi canal los días viernes. Y estamos hablando de virus y ahora de entidades no vivas. Aquellas estructuras moleculares que están en el borde de lo que podríamos considerar vida y lo que podríamos no considerar vida. Uno de los que más me llama siempre la atención son los priones. Un prión es una proteína que está mal replicada. Y su estructura, la estructura que toma esta proteína, es capaz de convertir a otras proteínas en priones. Entonces es la única proteína que conocemos que tiene la capacidad de infectar. Tal vez no le suene mucho la palabra prión, pero sí le va a sonar la palabra enfermedad de las vacas locas o la enfermedad del ciervo zombie. Los priones infectan el sistema nervioso de un animal, en este caso vacas, corderos, ovejas, algunos monos, el ser humano y ciervos. Y lo que hace es transformar las proteínas de tu sistema nervioso en priones y te empiezas como a desarmar por dentro. Por lo que a las enfermedades, este grupo de enfermedades le llaman espongiforme, porque el cerebro termina como una esponja. El prión no tiene cura, es mortal. ¿Y cómo lo puedes adquirir? ¿Cómo te puedes enfermar de un prión? Porque también hay priones en humanos. Es comiendo cerebro directamente, comiendo sistema nervioso. Es por eso que en países como lo son Chile, creo que en Argentina también, no estoy seguro, se prohibió la venta de sesos que le llaman gourmetmente al cerebro en supermercados para evitar justamente que la gente se enferme de estos priones. Una de las hipótesis de dónde apareció la enfermedad de los priones, específicamente la enfermedad del mal de las vacas locas, que no me acuerdo muy bien el nombre en humanos tiene otro nombre la misma enfermedad, y se cree que fue porque partió en corderos, ovejas, que se enfermaban con este prión, y en vez de eliminar los cadáveres de estas ovejas, se los dieron de comer a las vacas. Y después se comieron a la vaca, y ahí llegó la enfermedad al ser humano. Porque después de que el animal muere, el prión no muere, sigue ahí. Porque es una proteína, y la proteína queda ahí desarmadita en el cadáver. Esta proteína infecciosa tampoco se le considera vivo. De hecho, cumple muchas menos características que las que puede cumplir un virus. Básicamente tiene la capacidad de infección, y la capacidad de crear que otras proteínas se conviertan también en priones. ¿Podríamos considerar eso reproducción? No lo sabemos, yo diría que no. Pero también siguen estando ahí entre el límite de lo que consideramos vida y de lo que consideramos no vida. Por otro lado tenemos algunas bacterias, no bacterias, nanobacterias, que son estructuras cristalinas que tienen la capacidad de calcificar. Lo extraño de eso es que algunas nanobacterias tienen ADN adentro, trozos de ADN. Ya no tienen un genoma completo. Y los nanobios, que fueron descubiertos a muchos metros de profundidad bajo la Tierra, que son cristales que crecen, ya por cómo crecen los cristales, no cómo crecen los seres vivos, y por dentro también tienen estos genomas complejos. ¿Qué son? ¿Les podríamos considerar seres vivos? ¿Todo lo que tenga ADN debería estar vivo? Pues no, el ADN no es una característica de la vida, y lo podemos encontrar en estructuras no vivas, entonces no están dentro de lo que podríamos llamar vida, pero sí están dentro de este límite. Entonces viene esa duda, ¿son vida o no son vida? Después tenemos lo que llamamos las mitocondrias. No sé si alguna vez la han escuchado por el colegio. Una mitocondria es un organelo celular, o sea, dentro de la célula hay distintas estructuras que le llamamos organelos, que cumple distintas funciones, y la mitocondria tiene la capacidad de hacer respiración celular. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que tú respiras y comes glucosa, la mitocondria es el último lugar donde esta glucosa, digamos, termina su proceso para fabricar energía. ¿Ya? O sea, respirar no termina con esto, y el comer no termina con esto, sino que todo eso termina en una molécula muy pequeña dentro de la mitocondria, en una de sus dos membranas. Y ahí está la clave. Una de sus dos membranas. ¿Por qué un organelo tiene dos membranas? Entonces la hipótesis es que una célula se comió a otra célula, que probablemente era como una especie de bacteria en forma de bastón, se la tragó, esta bacteria en forma de bastón tenía la capacidad de hacer respiración, la mantuvo viva dentro de su cuerpo y ahora esta célula pudo hacer respiración. O sea, la mitocondria podría haber estado viva. Y no solo eso, sino que aparte de tener doble membrana, tiene ADN adentro y su ADN es circular como el de las bacterias. Y no solamente eso, sino que cuando la célula se divide, o sea, la célula hace reproducción, la mitocondria hace lo mismo y una se va con una y la otra se va con la otra. O sea,
la mitocondria también sigue teniendo la capacidad de replicar su ADN y mantenerse dentro de la célula. Pero no lo consideramos vida, lo consideramos una de las estructuras dentro de la célula. El mismo caso ocurre con los plastos, específicamente el más conocido, que es el cloroplasto, que es el que le da el color verde a las plantas, pero hay otros como el rodoplasto, el feoplasto, el amiloplasto, todos se llaman plastidios, que es lo mismo, doble membrana, ADN, y probablemente nacen de este proceso al cual le vamos a llamar, bueno, al cual le llamó en su tiempo Lynn Margulis, la endosimbiosis seriada. ¿Qué quiere decir eso? De que hicieron simbiosis, o sea, hicieron una asociación, dos seres vivos, que uno se comía a otro pero lo mantuvo vivo, y empezaron a generar esto en serie. O sea, primero fue a la mitocondria, después fue al plasto, después este plasto a otro plasto más complejo, y este a otro más complejo, y nacieron los animales y las plantas modernas. Entonces, podría ser de que la mitocondria y el cloroplasto también fueron seres vivos. El cloroplasto, o los plastos en general, podrían tener su origen en unas bacterias que hacen fotosíntesis, llamadas cianobacterias, que a día de hoy se pueden encontrar. Eso sería como lo que marca un límite entre la vida y la no vida. Ya, los plastos y las mitocondrias también entrarían dentro de este grupo de entidades que no están vivas, pero están asociadas a los seres vivos directamente y tienen algunas características vivoides, por decirlo de alguna forma. Y bueno, el capítulo de hoy es de virus específicamente, así que vamos a hablar ahora un poquito de las enfermedades y vamos a meternos a lugares un poco más tenebrosos. ¿Cuál podría ser el virus más mortal del planeta? Existen muchas discusiones sobre eso, porque está el virus más letal, lo adquieres y te mata, está el virus que más personas mata, está el virus más que se transmite con más velocidad, etc. Si a mí me lo preguntan, yo diría que sería el virus de la gripe, el cual se llama influenza virus. ¿Y por qué? Si en realidad la gripe no mata a tanta gente, aunque sí tiene unas variantes bastante fuertes, aún así es poco probable que mueras por eso. Es básicamente porque existen... se me fue un poquito la onda. Se me quedó pegado el cerebro, quizás se me metió un virus, se me metió un prion. Pero existe un límite, digamos, de cuando un virus infecta, empieza a propagarse esta enfermedad y con qué velocidad se propaga. Ahí agarra la idea de nuevo. Entonces, si tenemos un grupo de personas muy grandes enferma, y pongan que el caso de que una de cada 100 muere, entonces si tenemos 200 personas ya están muriendo dos, y así. El peor caso, bajo este patrón, o sea, el virus que más muertes causó, fue un virus de la gripe, al cual le llamaron la gripe española, que es la misma influenza humana, y mató a 100 millones de personas. O sea, ¡fua! Mató una cantidad brutalmente grande de personas. Y no porque el virus matara a todos los que pillaba, sino que se contagió a tantas personas que la cantidad de personas que morían empezó a aumentar también. Entonces, si bien el virus de la gripe no es el virus con más letalidad, sí es el que más personas ha matado en la historia, por esta capacidad de contagiarse tan rápidamente. Y ahí viene el otro tema, que muchas veces se ha hablado de que cuando en las películas de ciencia ficción sobre el tema de los zombies, se ha propuesto infinitas veces al tema de los virus, específicamente los de la gripe, como el posible creador de zombies. Hubo un tiempo también que hablé sobre si se podría crear un virus zombie. Mi problema con eso originalmente era el concepto clásico del zombie. Un zombie es un cadáver, y antes de decir que eran por enfermedades, como lo empezó a poner de a poquito la saga Resident Evil, y después un montón de películas y cosas que salieron con que el virus venía, o sea, que los zombies venían por virus, los zombies eran cadáveres que los revivían con magia negra. Entonces, en el intermedio del zombie clásico, que era un cadáver con magia negra, al zombie moderno, que es una persona infectada por un virus, existe un intermedio donde un virus infectaba básicamente un cadáver y lo revivía. Y eso no se puede, porque los virus al día de hoy solamente infectan seres vivos. ¡Ah! Pero se sabe del caso de algunas bacterias que reviven cuando son infectadas por un virus. Los verdaderos zombies de la vida real. O sea, siempre existe como su excepción a la regla. Entonces, los límites de lo que es vida y de lo que no es vida, siempre están estos casos que son rebuscados con excepciones a la regla, que nos hacen cuestionar un poquito nuestro concepto de vida como tal. Sin duda es un tema que llama mucho la atención y que ha llamado mucho la atención durante mucho tiempo a los científicos, y todavía no hay consenso al respecto.
Pero no sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes considerarían o no considerarían a un virus como ser vivo o no? Nos quedan los 10 últimos minutos de programa, así que me voy a enfocar un poquito a más que el tema de los virus como tal, al tema del cuestionamiento de la vida en sí, de qué es lo que es la vida. Hice un video hace mucho tiempo que se llama La muerte no existe, donde hablaba directamente de que nuestro concepto de vida es tan limitado, tan al límite, que no podemos definir bien lo que es la vida y podría ser que la vida no exista. Esto lo plantea por primera vez Schrödinger en un libro que se llama What is the Life, ya donde él habla acerca de estos límites de la vida. Podríamos decir que es como el primer vestigio de tratar de mezclar un poquito la mecánica cuántica con la biología para crear la biología cuántica, una ciencia que todavía no existe como tal, pero está propuesta. Y si yo les pregunto, y hagan el ejercicio mental aquí conmigo mientras me están escuchando, si les pregunto si un automóvil cualquiera que da por la calle, pongámoslo de otra manera, tu automóvil es tu automóvil, estamos claros, pero si yo le cambio una rueda a tu automóvil, ¿sigue siendo tu automóvil? Probablemente lo que ustedes están respondiendo en sus cabezas en este momento es que sí, sigue siendo mi automóvil, solamente le cambié una rueda. ¿Qué pasa si yo le cambio ahora las cuatro ruedas? Sí, sigue estando la carcasa, entonces podríamos decir que lo que es en sí el automóvil es su carcasa. Pero ¿qué pasa si yo le cambio la carcasa? Ah, pero es que sigue teniendo las partes internas. ¿Y qué pasa si yo sigo con este juego eternamente hasta que el automóvil es un automóvil con puras partes distintas a las partes originales? Entonces tu respuesta más probable es, entonces ya no es mi automóvil, porque básicamente lo que hice fue agarrar mi automóvil original, botar todas las piezas y armar uno nuevo. Entonces no es el mismo automóvil. Da la casualidad de que tú cambias tus átomos todo el tiempo. Tanto así de que en un periodo de un año no está formado de las mismas estructuras que hace un año atrás. O sea, ¿eres entonces la misma persona o no? Alguien podría decir, pero lo que te hace ser tú es tu esencia. Pero tu esencia cambia. Fíjate, cuando eres niño y estabas en el liceo, bueno, si me estás viendo y estás todavía estudiando en preparatorio o liceo, vas a decir, pero eso todavía es así. Entonces este ejercicio es para las personas que ya salieron del colegio. Cuando estabas en el colegio, en el liceo o la preparatoria, te sentías adulto. Decías, yo soy grande ya y puedo hacer un montón de cosas. Y ahora cuando ves a las personas de esa edad, dices, mira, se creen adultos, son todavía niños. Entonces, nuestro concepto, nuestra forma de interpretar el entorno va cambiando también. Recuerda que, y yo creo que te ha pasado, que ves algún dibujo animado que veías de muy pequeño y lo encuentras sumamente aburrido y decías, pero ¿cómo yo me entretenía con esto? Y es porque fuiste cambiando en el tiempo. Entonces tu esencia tampoco eres tú. Tu esencia cambia al igual que tus átomos y tus células. ¿Qué es lo que eres tú? Algunos dicen que es como una cascada. Una cascada, todo el rato pasa una cantidad tan grande de agua que no podríamos decir cuál de esos litros de agua es lo que realmente es la cascada. Sin embargo, no le llamamos cascada al agua cayendo, sino a todas las generaciones de gotas que han pasado por esa agua, por esta cascada específicamente. Entonces, ¿qué es lo que eres tú? Podríamos decir a modo filosófico que es tu vida desde principio a fin. Eso eres tú. Ya, sería como un concepto un poco más conformista, por decirlo de alguna forma. Entonces, no tenemos tampoco cómo definir la vida, ni siquiera tenemos cómo definir lo que es un yo. Y por estos ejercicios simples que estamos haciendo, ¿qué pasa con aquellos seres vivos que rozan la inmortalidad de la vejez? Los seres vivos eventualmente deberían morir. ¿Qué pasa si creamos un robot? Y este robot emula de tal manera la vida que lo podríamos considerar vivo en cierto punto. Ese robot nació 100% artificial. Si está vivo, entonces podríamos llamarlo vida. Algunos dicen que la vida es la conciencia, el estar consciente de ti mismo. Pero ahí viene la pregunta, ¿las bacterias, las plantas, tienen o no tienen conciencia? Debatible, muy debatible. Tal vez la conciencia es una escala de grises y todos los seres vivos tienen conciencia, solamente que en distinto nivel. Pero ¿dónde está esa conciencia? ¿Está en el sistema nervioso? ¿Está en el cerebro? El consenso actual dice que sí. ¿Y qué pasa si somos capaces de replicar esa conciencia a un entorno digital ahora? En un futuro, esto es ciencia ficción directamente, fuéramos capaces de extraer la conciencia de tu cerebro a un computador, a una máquina, y hay un otro tú. ¿Es un otro tú? ¿O es una copia tuya? ¿O es simplemente algo sin emociones?
que simplemente simula ser tú. ¿Qué pasa con ese ser? Si han visto alguna vez la serie Black Mirror, alerta de spoiler, van a ver que juegan mucho con este tema de la extracción de conciencia hacia cuerpos robóticos o directamente hacia computadores. Y hay un capítulo, no me acuerdo cómo se llama, pero sí se llama Blanca Navidad, creo, donde se habla un poco de la ética sobre estas conciencias, sobre torturarlas para que hagan cosas. ¿Y estas conciencias que torturas realmente están vivas? ¿Están conscientes o simplemente emulan la conciencia? Y es un debate amplio, porque ni siquiera es algo que exista hoy en día. Entonces, existe la posibilidad de que la vida en sí sea materia como una piedra. La piedra está formada por átomos, igual que nosotros. Simplemente los átomos en nosotros se organizaron eléctricamente para hacer funciones, para que puedas pensar, para que puedas razonar. Pero si existen estas líneas, que son escalas de grises como los virus, entonces no tenemos claro dónde empieza la vida y dónde comienza la no vida. Podría ser que todo esté vivo o que nada lo esté. Y claro, suena chocante porque uno dice, no, yo estoy vivo, ¿cómo podría no estarlo? ¿Qué pasa si la vida es simplemente una expresión muy compleja de las cosas no vivas? Entonces, en estricto rigor, sigue sin estar vivo. Al punto al que voy es que la vida tal vez simplemente es la manera que tenemos de llamar a lo que es similar a nosotros. Pero en cierto punto ya no podemos distinguir si es similar o no, porque empieza a cruzar a la línea de lo no vivo. La vida en sí es algo que no podemos definir y estamos muy lejos de siquiera poder hacerlo. Tal vez es una respuesta que nunca encuentre, o sea, tal vez es una pregunta, perdón, que tal vez nunca encuentre su respuesta. Puede ser de que algún día nos vayamos a vivir a entornos digitales y a viajar por el universo y aún así no tengamos claro de lo que es la vida. Porque, por ejemplo, en este momento ustedes me ven porque están electrones funcionando a través de la mecánica cuántica, de sus aparatos, de un transistor muy pequeño que hay en el computador o en el celular, a nivel microscópico, moviendo electrones, y gracias a eso ustedes están escuchándome a través de la radio o viéndome en el futuro en la repetición a través de mi canal y me pueden replicar infinitas veces. Pero si a alguien le preguntan, a un físico incluso, ¿qué es lo que es la energía? ¿Qué es lo que es la masa? Las cosas más básicas, las cosas más sencillas no las podemos definir bien. La vida entra dentro de esas categorías. Podemos entender cosas muy complejas, es verdad. Pero realmente no estamos entendiendo las básicas, porque las básicas, las que forman la base de todo, no las podemos entender. Y si todo en la materia del universo está formado por lo mismo, entonces la vida debería ser de lo mismo de lo que está formado el universo. ¿Y el universo está vivo? ¿A alguien le gustaría decir, sí, el universo es un ser vivo gigantesco? Porque a nadie le gustaría pensar de que estamos muertos. Ese es el tema. Porque la muerte se asocia normalmente a algo muy malo. De por sí los virus ustedes lo asocian a algo negativo o a algo malo, porque está asociado a la muerte de personas. ¿Pero realmente la muerte es algo malo? Por ejemplo, el ser humano está en sobrepoblación y eso hace que arrase con los recursos naturales del planeta. No nos morimos como especie, no reduce nuestro número. Y eso pasa con cualquier plaga de cualquier tipo de animal o planta. Aumentan mucho en cantidad y consumen los recursos y al final eso les afecta a ellos mismos y ellos mismos se quedan sin recursos y mueren. La diferencia es que nosotros como seres humanos lo estamos haciendo a nivel global, a nivel de planeta, y ahí viene ese cuestionamiento. Entonces, ¿haber curado a tantas personas de enfermedades era bueno o era malo? Les dejo ese cuestionamiento para que le den vuelta y no puedan dormir en la noche del día de hoy, pero es un tema bastante interesante analizar y no tiene respuesta alguna. Les quiero dar las gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy. El día de hoy no hubo entrevistados, ahora van a seguir habiendo entrevistados en Rincón Biológico, pero lo voy a hacer un poquito más lejano porque he tenido un poco de problemas con los equipos con los cuales hago las entrevistas. Así que va a haber una entrevista al mes y voy a estar haciendo capítulos de esto solito, hablando solito sobre alguna temática. Me interesaría que tanto aquí en txsradio.com o en mi página de YouTube Wikiseba, si es que lo están viendo en repetición, puedan dejarme comentarios acerca de las siguientes temáticas que les gustaría ver y las podemos tratar durante esta hora de programa aquí en TXS. Y recuerden que si quieren ver esto en vivo, si es que no lo están viendo en vivo en este momento, si lo quieren ver en vivo todos los miércoles a las 2 de la tarde, se repite también los miércoles a las 8 de la tarde, esto en horario Chile, en Radio TXS.com y txsradio.com,
Y se vuelve a repetir por mi canal de YouTube, Wikiseba, youtube.com/wikiseba, los viernes, pero sin un horario definido. Normalmente lo subo como tipo 4 de la tarde. Así que eso, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Chao, chao.